Hola, hola, ¿cómo están? Feliz yo, feliz tú, feliz hoy, aquí estoy. Vamos a esperar a que se conecten. Feliz martes, miércoles, miércoles. Hazme así, sí, para ti también esto va rapidísimo. Hoy, ¿se acuerdan que les conté que iba a tener una colaboración con donde hago pilates? Entonces pusimos ahí la tienda, otra amiga puso su joyería y otra puso ropa de deporte. Entonces estuvimos ahí todo el día. Luego me vine a arreglar y me fui a grabar. Hola hermosa, hoy aquí desde Puebla de visita con la familia. Qué rico. Besos a la familia. Fui a grabar con Mojo. ¿Se acuerdan que les conté que me invitaron? Entonces, pues córrele para acá, corre para allá. Las cosas que llevamos, la tienda, la tenemos que levantar porque pues, está en la calle. Entonces fuimos a ponerlo. Luego les digo que me fui a... Dejé ahí a la Chica Maravilla, por eso es la Chica Maravilla. Y me fui a Ayuntamiento, que no sé si sepan dónde queda, pero está en el centro, queda lejos. Y creo que hoy fue el cierre de campaña de Claudia. Y había camiones y camiones y camiones. Reforma cerrado. No, 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 no. ¿Qué les puedo yo decir, amigos? Qué cosa. Y yo preocupada porque, pues es, ¿sabes? O sea, haz de cuenta que me citaron a las 4 para maquillaje y peinado. Y cuando yo salí, iba a llegar a las 5, no, 2 para las 4. Y de repente cambió a 4 y 20 y yo, no. Y bueno, pues no soy muy norteada, pero lo fui. En lugar de irme para allá, me fui para acá. Y ya finalmente llegué. Y pues muy lindo. Me maquillan, que siempre es muy bonito. Me peinan. Jugamos, ¿verdad? Sí, muchas gracias, Vero, es lo que les digo, que me hicieron producción los de Univisión, Unicable, perdón, Unicable, Unicable. Y me habían invitado a platicar de las amistades tóxicas. Luego, como que no entiendo muy bien por qué los temas con los invitados. ¿Se acuerdan que una vez también era una obra de teatro de... Si le daban cadena perpetua o muerte al que era de Estados Unidos, no sé qué. Y yo tenía que hablar de la muerte del matrimonio. Y yo así de, ¿cómo? Y hoy hablé de los amigos tóxicos. Yo te aviso cuando esté. Estuvo simpático, estuvo divertido. Estaba de invitado Bárbara Mori, Fernando Robsart, Natalia Telles. Otra chica que no me sé su nombre, un chico de música, ay, tampoco me sé su nombre, pero ahorita en la foto lo verás y estuvo muy simpático. Y luego al regreso, no, 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 ahí les va la Marta Ventura. Para que no me dejaran mi coche en Ayuntamiento y me meta al centro, le pedí que lo veía al del estacionamiento de la XW, en esta calle de acá. No sé cómo se llama. Entonces, sí, ok. Así. Camiones. Cuando llegué, como había, ahorita como que ya es cuando me iba yo, como que estaba yendo. Entonces estaba peor la cosa. Y ya finalmente me trae mi coche y doy dos pasos y empieza ti, ti. Se llevó las llaves. Entonces son de esos coches que no sirven, qué raro, ¿verdad? Si no tienen la llave. Y yo
en el carril de acá hasta eso, pero acá camiones, acá era el único lugar donde podían pasar y yo tenía que ir a correr, o sea, tenía que regresar a la XCW esta a pedirle al del ballet parking mis llaves. Fue realmente interesante porque pues no podía cerrar mi coche, tenía la llave y dejarlo ahí. Y le dije a una señora, me dijo, no, pues es que ya viene mi Uber por mí. Y yo, ay, no te preocupes, gracias. Y enfrente había un estacionamiento. Entonces me crucé y le dije al señor, y como que no me entendía yo, mi coche está allá, no tengo las llaves, se las llevó el cuate de la XO, tengo que ir por ellas. Nada más échale un ojito. Y corrí, 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 corrí. Y regresé y ya. Iba yo a seguir como acelerada porque tenía que ir a recoger las cosas de la venta y ya dije, no, ya, vamos a tomárnoslo con calma, ¿verdad? Sí, un caos, esa es la palabra, ¿sabes? No sabes qué. Pero hace cuenta que todo fue ya cuando llegué bien, pero la salida, el que este señor se hubiera llevado las llaves, ahí sí la sufrí, ¿qué les puedo decir? Porque estaba el camión, la moto, ya sabes, todos detrás de mí, y así con cara de, ¿qué hago? Pues correr. Correr, correr por el señor. Pero bueno, les digo que el programa estuvo lindo. No escuché ya muy bien, pero creo que es una serie que habla de las mujeres policías, de las primeras que hubieron en el 71, 1971. Y porque yo entré después y otra vez no entendí muy bien qué tenía que ver los amigos tóxicos. Pero bueno, hablamos de cuáles eran las características y bueno, también qué tanto podemos decir que sí tenemos amigos tóxicos o qué tanto nosotros podríamos ser el amigo tóxico sin saberlo. ¿Tú qué piensas? Y luego ya tuve que regresar por la Chica Maravilla y por toda la tienda, la cual mañana vamos a ir otra vez a ponerla. Pero nada más es miércoles y jueves, mañana ya es el último día. Así es que si andas por el poniente, si te quieres venir a dar una vuelta, maestra, hoy te ves muy bonita, con una luz especial, agradezco por poder hoy verte en vivo, siempre me toca la grabación. Gracias, Mayela. Les acabo de decir que fui a Unicable. Entonces ahí me pintan, sí, pestaña y todo, vean nomás. Yo ni maquillaje uso, uso el de el bloqueador que tiene color, eso es lo que uso. Entonces me divierte mucho cuando juego y voy a algún programa y me maquillan y me peinan. Claro que lo que yo quisiera después es un evento, ¿verdad? Para, ay, ya sé, hasta que lleguemos. Para, pues, ir así de guapa. Pero bueno, venirlos a ver a ustedes es todo un evento. Oigan, me quedé pensando lo que habíamos dicho de sacar códigos sagrados para, pues, ayudar. Habíamos dicho de paz para situaciones favorables, para luz, para la paciencia, para armonizar el entorno, para el mayor alto bien. Y estos fueron los que a mí me resonaron. A ver qué les parece a ustedes. 06, que es México. Está lindo, ¿no? 06 es México. 380 es Ave Fénix. Y yo como que siento eso, como que México vuelva a surgir. Hay uno que es el 4418, que es para resultados excepcionales, para intervención divina y cuando se enfrentan situaciones difíciles. Creo que se va 4418. Y 613 es el Arcángel Miguel y representa la fuerza, el valor, la integridad y la verdad. ¿Cómo ven?
les gustan. Creo que envuelven lo que todos queremos. Un México feliz, sano, seguro, que surja, ¿no? Así, que vuele alto, que suceda lo mejor para el país, para nosotros, para todos, para el pueblo. Y el arcángel Miguel, que siempre es, no es el de la espada, dice: hola, teacher, qué gusto verte, se ve muy guapa acá en Monterrey, a la espera de la orden de cabrito. Ay, fíjate que desayuné y no comí hasta hace muy poquito. Entonces sí, traía un antojo y luego abro mi teléfono y había un, estaban compartiendo de un lugar en el mercado del Carmen de San Ángel, creo, unas quesadillas de este tamaño y de chicharrón prensado y yo así, babeando. ¿Los podrías repetir, por favor? Claro, mi Vero. 06 es México. 380, ahorita los hacemos. Es el ave Fénix. 4418 es el de para resultados así excepcionales. No, no lleve tacones rojos al programa. Y 613 es el arcángel Miguel. El 4418 es para resultados especiales, para una intervención divina. Cuando se enfrentan situaciones difíciles. Creo que va muy bien. Y 613 es el arcángel Miguel, que representa la fuerza, el valor, la integridad y la verdad. Yo creo que con eso alcanza, ¿no? No, querida, no, pero sí te voy a contar que me llevé unas sandalias muy bonitas, que tienen un brochecito así. Y ya el colmo, cuando salí corriendo de regreso para ir por mis llaves, se abrió, entonces ahí iba yo. Corre y corre, pero con la patita así para que no se me fuera a caer la sandalia. No, no, les digo que fue toda una aventura. Qué gusto, gracias por los lives, con mucho cariño. Milagros inesperados, sí, pero creo que resultados, ¿no? Es lo que queremos ahorita. Digo, hay un montón de números. Estos fueron los que a mí me resonaron. Obviamente yo sigo con el de la paz, sigo con el de me tomas, se me antojó. ¿Qué tomas? Se me antojó. Una limonada. Una limonada con tehuacán. Oigan. Bueno, va que va. Hagamos México. Estuvo lindo, además estuvo lindo a explicarle a las personas que fueron, que también son personas o que salen de la clase o que pasan por Prado Norte, que es una yapamala y cómo funcionaba. Estuvo lindo. Es lindo. Compartir información que vale. Dice, me encantó la rapidez de los códigos. Hoy vi la repetición de ayer y en un ratito más llovió. Gracias, gracias, gracias. La verdad, chicas, ¿qué les puedo y chicos, qué les puedo yo decir? De verdad, yo he tenido resultados, bueno, por eso les tengo tanta fe, tanta confianza. Bueno, pues vamos a empezar. Sale, vamos a empezar con México. Abramos nuestro corazón y mandémosle amor, 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 México. Y vamos a repetir 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06. Imagínatelo iluminado, 06, 06, 06, 06, 06, 06, seguro. Una igualdad de oportunidades. 06, 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 con bienestar 06, en general. Código 06 activado, código 06 activado, código 06 activado. México, México, México. Gracias, gracias, gracias. Hecho está, hecho está, hecho está. 380. Así como el Fénix. 380, 380, 380, 380. Vamos a intencionarlo. Estos códigos sagrados son para México, para su mayor alto bien. 380, 380, 380, 380, 380, 380. 380 activado, código 380 activado, código 380 activado. Ave Fénix, Ave Fénix, Ave Fénix. Gracias, gracias, gracias. Hecho está, hecho está, hecho está. Hoy, para el mayor alto bien de nuestro bellísimo México. Y el momento que vive y que se aproxima, que sea para el mayor alto bien de todos los que estamos aquí. 18 activado, código 4418 activado, código 4418 activado. Hecho está, hecho está, hecho está. Para mayor bien de todos nosotros. Vamos por el del Arcángel Miguel. Y luego hacemos el de la lluvia. Y ya estamos. Les late. 613, 613. Arcángel Miguel, 613, 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 código de San Miguel activado para México, código de San Miguel activado para México, código de San Miguel activado para México, para nuestro mayor alto bien, gracias, 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 hecho está, hecho está, hecho está. A mí lo que me encanta es lo rápido que son, bueno, yo también lo digo rápido, pero el efecto que tienen, los días rápido, despacito. Recuerden, los de códigos sagrados los puedes leer como tú quieras. Los de Grabovoi sí tienen que ser dígito por dígito por dígito. Vamos por la lluvia. ¿Va que va? 11-22-58, recuerden. Somos intencionales, esto para que llueva, que caiga agua ahí donde lo requieren. En el mundo, particularmente en nuestra República Mexicana. 11-22-58, código 11-22-58 activado, código 11-22-58 activado, código 11-22-58 activado, para que caiga agua en nuestra república, si requiere, gracias, 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 hecho está, hecho está, hecho está. Además se siente bien rico, la energía es así como, y nos dice San, hoy yo escuché que ya llovió en Guanajuato. Yo les comenté que el domingo, ¿no? Aquí se cayó el cielo, pues se fue la luz en mi casa porque fue tan fuerte entre el viento y la lluvia. Así es que, sí, 11-22-58, nice. Que llueva, que llueva. La Virgen de la Cueva. Imagínate. Todos nosotros con una intención, los que estamos ahorita conectados, los que se van a conectar en el futuro, mañana, pasado, cuando sea, y que trabajemos todos juntos, uff, en Morelia también llovió, gracias, qué maravilla. Cuéntenos dónde más ha llovido, verán que sí funciona, también en Monterrey llovió ayer, hey, gracias, gracias, dice Carmen. Es un trabajo social. Hola, buenas noches, maestra linda. Hola, Milau. Es un servicio, ¿sabes? O sea, estás invocando
un cambio. Para el bien de todos nosotros, de la flora, de la fauna, del planeta en general. Mi Marta, el domingo nos cayó una rama y rompió todo el parabrisas. ¿Qué significa? El parabrisas es obviamente lo que me permite ver hacia el futuro. Me imagino que están bien porque no comentas nada. Igual nada más cayó en el coche. Y sobre todo es algo que me para. Entonces, ¿qué pasa del futuro que como que requieres que te pare? Llovió en Toluca, me encantó. ¡Hey, Rosy! Mi hermana vive allá y hasta nos mandó un video de cómo estaba lloviendo. Padrísimo. Imagínense, si todos nosotros, si la lluvia va paso a paso, yupi. Imagínense, si todos nosotros somos un dispositivo de energía, ¿ok? Y tenemos la capacidad de cambiar, de hacer cambios, hacer magia. Ahora todos juntos, pues, imparables, como ya nos ha salido. Por eso me gustaría que aquí juntos activáramos el código 1 de la paz el mundo entero. Pati, nos echamos el 1 si tú quieres, con mucho gusto. A petición de Pati, vamos a hacer el 1, que es paz. Y vamos a pedirla para el mundo, que es un momento que requiere de esa paz mundial. Para que vibre. Cambie su vibración y vibre más alto, en paz, en armonía, todo el planeta Tierra, donde quiera que se requiera. Uno, 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 uno. Uno, 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 uno. Código 1 de la paz activado. Código 1 de la paz activado. Código 1 de paz activado. Esta paz llegue a todos los rincones de la tierra. Gracias, gracias, gracias. Hecho está, hecho está. Unida para el código 1, paz contigo y con todos. Claro, San. Fíjate que hay códigos para dormir, Ana. Hay códigos para todo. Miren, les voy a enseñar nada más el tamaño. Yo, como tú, que te he invitado a que te vayas a www.códigosagrados.mx. Ahí están todos, todos, todos. Y una mi alumna, Margarita, muy querida, me hizo este regalazo. Con mi nombre me dijo que en azul, porque me veía que me pintaba a veces las uñas de azul. Y trae todos los códigos, del tamaño. Entonces ahora entiendo por qué Edith no le dio tiempo de, no, porque siempre estamos cambiando, de imprimirlos. Pero haz de cuenta, ¿qué son los códigos sagrados numéricos? ¿Cómo activarlos y utilizar los códigos? Cuerpo humano y salud, entonces te puedes imaginar todo, ¿no? Que si diabetes, que si se rompió el peroné, que si conjuntivitis, diabetes, lo que sea, aquí está. Luego, ¿cómo activar y utilizar los códigos sagrados? Bueno, yo sé ya. Las personas y circunstancias, animales y plantas, energías y colores, días de la semana, meses del año, casas, negocios. Entonces, ahí obviamente son para ventas, para compras, para clientes, para éxito, abundancia, prosperidad, decretos.
relaciones humanas, pues ahí hay de pareja, de trabajo, con los hijos, todo lo que te puedas imaginar. Sanación interior, energía de los mantos, energía de los portales, hemos escuchado, ¿no? El portal 1111, energía de las cruces, de los rayos, de las naves, de las gracias especiales, de la llama violeta, de las luces de energía, cómo sanar karma, de protección, de crecimiento espiritual y personal, de vidas pasadas, de Merkabah, de misiones de vida, registros akáshicos y así. Maestra, hoy escucharte me da luz y paz. Muchas gracias, Alba, querida. Apóstoles, familiares, seguidores de Jesús, acá están hablando de Jesús, los códigos de Jesús, Madre María, Reino Angelical, los Maestros Ascendidos, los Elohims, los Reinos de Hadas, los Reinos Etéreos. ¿Qué quieres? Entonces, claro, puedes hacer esto o con tu teléfono te metes al buscador que quieras y así simplemente código sagrado para vender la casa. O código sagrado para la pancreatitis. O código. Y te sale. Porque luego les voy a ser honesta. Por eso les dije, fueron los que, de intuición, cuando yo me encuentro con algo así, yo pido. Y yo les he dicho a ustedes, no estamos solos. Pide y se te dará, toca esta habilidad. Entonces yo digo que los códigos que requerimos para el trabajo de la comunidad Mar de Luz, que me broten, que me resuenen. Y fueron los que saqué. Y me parece que van muy bien. Siempre te oigo, aunque no participo mucho, pero recién me regresó del médico y detectaron un tejido sospechoso en mi materia y me hicieron una biopsia. Y mi mente vuelta loca. ¿Cómo hago para parar? Me imagino que es lo que quieres. Por eso justamente es que yo hablo de que soy una entrenadora mental, porque ahí vamos, ¿no? Sobreviviendo, como quien dice, pero de repente llega algo, ya no te quiero, resulta que un diagnóstico o te quiero despedir del trabajo y es como. Y entonces es ahí donde de verdad este entrenamiento mental nos ayuda, porque tú misma lo estás viendo. Acabo de ir al doctor, o sea, todavía no es nada sospechoso, hombre. Te hicieron una biopsia. Súper. Todavía, como quien dice, los espacios están en blanco. Y como bien tú dices, mi mente está como loca. ¿Por qué? Porque en este piensa mal y acertarás, y en este no le tires muy alto, y en este cuánta tontería. Teníamos un entrenamiento perfecto, pero en lo negativo. Y claro que alguien de afuera puede decir, pero bueno, es normal. O sea, le acaban de hacer una biopsia y le están diciendo que hay algo ahí como que se ve raro. Ok, nadie dice que no. Pero tenemos el libre albedrío de pensar bien o de pensar mal. Y créeme, Leo querida, que conviene más pensar bien. Parar a esa mente loca, porque la que manda eres tú, y pensar que bendita biopsia, porque se dieron cuenta que no había nada, o que. Sí, que no había nada, que eres la salud perfecta. O que lo que había, súper simple, súper sencillo de resolver. Que además generalmente así es. Generalmente así es. Y por eso nos dicen, bueno, pues ve y chécate y frecuente, ¿no? Que, bueno, pues como mujer el ginecólogo, el dentista, el oftalmólogo. Saludos desde del puerto de Veracruz, un abrazo hasta allá. Calmar mi mente mientras espero los resultados. Exacto. ¿Cómo calmar tu mente?
con respiración. Yo tengo muchas meditaciones en YouTube. Tengo también de salud. Te invito a que vayas a escuchar. Aquí está Adriana, que Adriana te puede decir que ella estuvo enferma y igual con un diagnóstico, y lo que hizo fue meterse a escuchar y ver todos los meditaciones que había, escuchar los podcasts. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Que la mente necesita estar ocupada, pensando. Pues cuando ya le dieron una idea, y además una idea cargada en miedo, ¡pum!, se echa a andar. De eso voy a hablar el sábado, de que el miedo no anda en burro, que anda en Ferrari. Y un entrenamiento es tomar control y decir, a ver, la que manda aquí soy yo, el que manda aquí soy yo. Y tú, mente, te callas, entonces me pongo a hacer otra cosa, porque si luego te callas, pues obviamente grita más como si fuera un niño chiquito. Simplemente mi atención la cambio de la mente loca a respirar, meditar, aquietarme, ¿sabes? Porque la mente va a tener que trabajar. Potente eso, ese neuroespacio me está dando mucho calor. No entendí. Para la ansiedad. Es que es como para todo, para lo mismo. Hecho está código 1. Sí, el código 1 es maravilloso para la paz. También hay uno para la ansiedad. Ahora, acuérdense de una cosa. La ansiedad viene por estar pensando en el futuro. Piensa en el futuro, pero piensa en un futuro maravilloso. ¿Cómo conseguir un libro así? Patti, lo acabo de decir, mi amor. Yo soy muy afortunada porque mi alumna preciosa, Margarita, lo imprimió. Es gratis. Está en www.códigosagrados.mx. Está todo esto. Y lo que ella hizo fue hacerme el enorme favor de imprimirlo, engargolarlo, ponerle una pasta y me lo llevó al teatro. ¿Cómo se llama? Códigos Sagrados. Códigos Sagrados. Pero les acabo de decir, porque soy muy práctica, acuérdense, soy Virgo. Yo no ando con mi libro este. De hecho, cuántas veces quería yo leerles algo, pero lo tenía en mi cuarto. Ahora sí me lo bajé. Pero si yo estoy en algún lugar y quiero un código, me voy a mi buscador, pongo lo que quiero y me aparece cuál código es. Maestra, ¿sabes cuál es el código para que me paguen? No, mi amor, pero búscalo así. Código para que me paguen. Yo lo busqué para dormir, ¿ok? Padrísimo, gracias Ana Luisa. Lo vamos a compartir. Para dormir es 2820. 2820. Pero les digo, hay para que me paguen, hay para que me contraten, hay para que la relación dure, hay para que mis hijos me escuchen. Hay. Querida maestra, muchísimas gracias. Voy a ir a las meditaciones para calmarme. Buenas vibras. Ay, Lola preciosa. De verdad que sí. Recuerda eso. La mente, ni cuando estamos dormidos, ahí sigue. Entonces, cuando estamos despiertos, como en vigilia, o yo elijo qué voy a pensar, o mi mente va a pensar, pues, lo que alguien inspiró, como un médico, como un maestro, como un párroco, como cualquier autoridad. Y como los médicos son una autoridad, es como cuando llevas tu coche a la gasolinera, no te ves más lejos y te abren, ¿no? A ver, abre su cofre. Y le falta aceite, y le falta anticongelante, y le falta, y le falta. Y pues es un acto de fe porque no tienes idea. Oye, si no le pones, se le va a desvielar, se le va a descomponer. Y pues sí, claro, póngale. ¿Sabes? Entonces, si una autoridad llega y dice algo. Y lo que está genial, Lola, es que todavía, como te decía, no está lleno el espacio de la frase. Entonces, llénala tú. Soy la salud perfecta, mis exámenes salen bien, mi cuerpo sabe qué hacer, mi cuerpo recuerda y se sana solo. ¿Ok? Yo sé, yo sé, yo sé. Oigan, bueno, vamos a ver la carta. ¿Va que va? Mi polo. ¿Lo oyeron?
La carta de ayer fue bellísima. Rendir tu vida a Dios. Marta, estoy pasando un momento súper complicado. No sé cómo salir de mi mente. ¿Me puedes dar un consejo? Se lo acabo de dar a Lola. Si no sabes cómo salir, porque, ok, ahí está el momento súper complicado. Pues tú lo que quieres es que el momento se quede ahí y que tú puedas estar en paz. Repito. Pueden hacer el código 1, que es paz, 45 veces las va a ayudar. Pueden hacer meditaciones, ahí tengo en mi canal de YouTube y también tengo en el podcast. ¿Qué quiero decir? Ya sea conmigo o con alguien más que también tenga contenido similar, pónganse a consumir eso, porque si no, la mente consume el drama. Lo que conoce. ¿Ok? Y sabemos que tenemos opciones, que podemos cambiar la atención y alimentarnos de algo diferente. La mente no se calma aún haciendo meditaciones. ¿Cómo calmarla? Corazón de melón. La mente no es un ente aparte, la mente eres tú. Con respiraciones, con meditaciones y sobre todo con intención. A lo mejor eres una persona Cintia muy acelerada y está bien. Ponte a hacer ejercicio, ponte a bailar con la música muy fuerte, ponte a servir gente, ponte a ayudar a alguien, ya les he comentado. Háganse una jarra de café, hagan unos sándwiches y vayan a un hospital que quede cerca de tu casa, te vas a emergencias y les ofreces sándwich y un café. Cuando cambiar el foco de atención, claro. Cuando yo daba terapia, me decían, no, ay, es que no puedo cambiar mi pensamiento. Y yo decía, pues si no puedes tú, entonces ¿quién? Yo no me puedo meter en tu máquina y tic, ¿no? Cambiarlo. Tienes mucha razón, Marta. Espero verte pronto en algún curso tuyo. Vente la beba. Fíjense, un curso es maravilloso. Yo agradezco muchísimo al internet, al todas estas plataformas porque eso permite que haya mucho contenido y contenido que ayude, que sirva de la misma forma que, porque no selecciona, hay mucho contenido que enferma, ¿no? Que literalmente es el chisme, el juicio, las cosas destructivas. Entonces, cuando nosotros nos conectamos a lo positivo, a mí me parece una gran elección. Porque si todo está alrededor, puede ser personal o puede ser la situación en general, como para que, uy, ¿sabes? Así, ahí viene el coco. Y no, yo me quedo con esta. Yo me quedo con esto de rendir tu vida a Dios. ¿Se acuerdan de esa frase? De que, porque que nuestra vida está mejor en sus manos que en las nuestras. Sí. Definitivamente. Yo suelto, confío, pido que se haga su voluntad y sé que lo mejor me está pasando siempre. Martita Bella, nosotras mismas podemos hacer las cuentas de 45, no sé cómo se llama. ¿Se llaman yapas? Sí, yapa mala. Tú puedes hacerlas, mi amor. Por supuesto que tú puedes hacerlas. Yo hice estas, pero tú puedes hacerla de lo que quieras. Aquí la mía tiene una ala de angelito, ¿ven? Pero tú puedes hacerla del material que quieras. Esta es de, ay, ¿cómo se llama esta piedra? Ayúdenme. Amatista, que representa cambios, perdón, transmutación. A mí me gusta mucho. Y me gusta lo que representa, pero claro, tú te la puedes hacer. Cuando tengo ansiedad, me ayuda a ocuparme en algo. Por supuesto, por supuesto. Imagínense qué tan importante es, amigas, que hay mujeres que no se enteran que les dio la menopausia. O sea, les pasó de noche. ¿Y saben cuál es la característica en todas las que les pasó de noche y no se enteraron? A diferencia de las que se azotaron contra las paredes y además les duró un montón. El que... Ay, se me fue el avión. Leí aquí algo de conciencia de salud.
La diferencia, perdón, fue estar ocupadas. Estar ocupadas. ¿Qué quiero decir? Que las que les pasó de noche, que no se enteraron, estaban trabajando, estaban estudiando, estaban con los X, algo estaban haciendo, emprendiendo. Y a las que les dio con todo, estaban ahí en su casa, los hijos estaban creciendo, estaban en el síndrome del nido vacío, etcétera. Por eso y mucho más, estoy feliz de estar en el curso de Conciencia de Salud 3. Gracias, Claudia, querida. Es una joya, es una joya. El uno es muy lindo, muy, muy lindo. Es así como, ¡pum!, te abre los ojos, te saca de la caja. Y el 3, pues te mete a unas profundidades. Patti, se llaman códigos sagrados Agesta. Los encuentras aquí, www.códigosagesta.mx. Ahí está. Ahí está. Marta, ¿qué libro nos recomiendas tuyo para empezar? El de decretarte. Creo que no lo tengo aquí. No. No, no lo tengo aquí. Pero sí hay. El de decretarte. Es un libro cuaderno de trabajo. Está muy bueno para empezar. Yo hice mis yampamalas de piedras, de los colores, de los chakras y unas alas de ángel. Padrísimo, padrísimo. Esa también la tengo. Me recordaste a Alexandra Rosaldo hablando de la menopausia con Marta de Baile y dije que se vaya a tomar conciencia uno. También hay una plática que me hicieron unas chicas que tienen un programa que se llama La Meno. Váyanlo a ver, está en YouTube. Muy bueno. Muy, bueno, ¿qué les voy a decir, verdad? Pero sí, es como el otro ángulo, pues, que tienes razón. Bueno, vamos a sacar la carta. ¿Sale, vale? Por si estaban preocupados, ayer sí dormí. Y hoy también. Porque mañana nos tenemos que levantar nuevamente. Te recuerdo, estamos ahí en Prado Norte. Ahorita te digo, creo que es 631, algo así. Bueno, vamos a pedirle al Arcángel Chamuel, no es cierto, perdón, perdón. Bueno, sí, Chamuel fue el que salió. Al Arcángel Chamuel, que en ese amor infinito, incondicional, que representa, nos lleve amorosamente de la mano y nos conecte con ese mensajero. Gracias. Lazos de familia, dice aquí. ¿Dónde me inscribo en el grupo de bienestar? ¿Cuál grupo de bienestar, Pati? Hermoso, es impresionante la respuesta del péndulo. ¿Qué tal, mi Grace? ¿Lo hiciste? Ay, cuéntenme, yo les doy tips. Échenme de regreso testimonios. Gracias, gracias, Grace. Sí, es impresionante. La verdad, sí, para tomar decisiones, a mí me encanta. Y sí confío. Lazos de familia. Lazos de familia. O sea, no poder parar la mente. Dice el arcángel Rangel, tú has elegido a tus familiares y todos están siendo guiados. Me imagino que los temas son con la familia. Me quedo con la boca abierta. Sí. A ver, ahí les va. Lazos de familia. Dice yo, el arcángel Rangel, ayudo a traer armonía a tu familia, a tu pareja, a tu y a tus hijos. Estoy velando por tus familiares y ayudando a resolver cualquier conflicto o angustia. Los lazos de amor que los han unido como familia trascienden vidas. Cobra conciencia de lo que tengas que trabajar o que dar a cada miembro de tu familia y entrega a mí cualquier angustia o miedo. Yo reforzaré su bienestar y sus lazos de amor. Es momento de pasar más tiempo con tu familia. También
Encuentra sanación en un grupo de amigos que son como una segunda familia para ti. Pasa más tiempo con esas amistades. Acércate y sana una relación familiar con la que tengas juicios. Perdona cualquier vulnerabilidad en un familiar que te haga sentir molesto. Recuerda que cada quien está viviendo su proceso. Pídeme ayuda a mí, el arcángel Rafael, para que yo traiga armonía a cualquier relación cercana o no tan cercana a ti. Si les resonó, si recomiendas las constelaciones, quiero romper. Claro que las recomiendo, Anita querida, claro. Justamente también fue lo que dije en el programa el día de hoy, ¿no? Que éramos muy afortunados porque por ese mismo dinamismo, por esa cuestión dinámica que estamos viviendo el día de hoy, hay terapias muy buenas que son muy rápidas como constelación. Y más cuando tienes así, claro, quiero romper este patrón o estos patrones, es muy, muy sanador. Va a haber este sábado, sábado primero. ¡Wow! ¡Qué maravilla de carta! ¿Sí? ¿Cayó, Carmen? Eso, levántenme la mano. ¿Quién sí le quedó esto de la sauce familia? ¿Saben qué? Que luego, eso, la familia la tenemos tan cerquita y la juzgamos, la criticamos. Queremos que fueran casi, casi perfectos y se nos olvida que, igual que nosotros, están en un proceso. Igual son seres, pero ahorita están de humanos. Sí, me resonó, dice Grace, y justo una de mis preguntas con el péndulo fue familiar. Gracias. Yo, dice Adriana, sí, a mí, dice Joana. Las cartas son muy claras y son para todos nosotros, para todos los que estamos conectados y los que se conectarán después como anillo al dedo. Padrísimo. Siempre es así. Oigan, bueno, pues anuncios parroquiales, ya no sé de dónde quedaron. Este sábado, como les decía, bueno, primero mañana, sesión de preguntas y respuestas. Aunque tengo la venta, me vengo antes de que termine para tener la sesión de preguntas y respuestas de la clase 2 de Conciencia de Salud 3. El sábado tenemos constelación familiar con Salma. El 2 vamos a ir a votar. El 7, el próximo viernes, tenemos Mujer Sabia. Y de 7 a 9 en Barra Vieja, cerca de Acapulco. Una cosa preciosa. Y para los que ya tomaron conciencia de salud 1, del 21 al 23 de junio, tenemos Ixtapa, que es una delicia. Porque es muy lindo salir el fin de semana a poner en práctica lo que aprendimos en el uno, a empezar el día haciendo yoga, meditando. Van a ver qué cosa tan bonita. Hacemos mucho trabajo del niño interno, así juego. Está muy padre. Entonces, si tú ya tomaste uno, vente, te toca. Marta, siempre compartiendo tu sabiduría y conocimiento. Gracias, muchas gracias, maestra hermosa. Los besitos, corazón. Bonita, bendecida noche. Gracias, gracias. Para todos igual. Vamos a dormir. Ah, el sábado. Bueno, les recuerdo. Con Janet Arceo en La Mujer Actual. Este de Mojo, todavía no sé cuándo lo van a sacar. Y nada más estaba Montserrat. Yo no estaba. Espero que íbamos a mandarles amor todos para que se encuentre bien. ¿Cómo que ya me toca ese? Ahí están, el que quieras. Ixtapan. Ay, es una joya. Ese, no sabes qué divertido es. Además nos tratan así. Como llevo más de 30 años yendo. Dice Roberto, el dueño, que soy la clienta más antigua. Que más tiempo lleva. ¿Qué tal? Entonces por eso nos tratan muy bien. Es un lugar hermoso y si tú vienes a tomar el curso, puede venir tu familia, aprovechar la tarifa que nos dan, que es muy buena. No va a poder entrar al curso, pero pues hay spa, albercas, hay
van, ¿cómo se llama? Un parque acuático, el parque acuático más grande de Latinoamérica está ahí. Buenas noches, dice Zuli, bendiciones, Marta, gracias por compartir tu conocimiento. Hermosa. Entonces, bueno, pues ahí está, todo sobre la mesa. Lo que te resuene, 55, hola mi Ro, decía yo, ¿dónde anda? No es cierto. 55-69-86-26-23. El hotel está bello, el hotel está hermoso. Sí, se come delicioso. Bueno, yo también los quiero mucho. Gracias, gracias. Vámonos a dormir. Seamos felices porque guapos, guapos ya estamos. Gracias, bye.